Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Outlet. Si este es uno de tus primeros videos que ves, déjame presentarme. Yo soy Rosendo Duarte y el tema del día de hoy, los 7 mejores perfumes de hombre según las mujeres. Así que para no hacer este video largo, extenso y aburrido, vamos a comenzar con el top. Ok, muchachos, ya estamos aquí. Cabe mencionar que no porque saquemos el perfume al principio o no porque saquemos el perfume y al último, quiere decir que es más bueno, que es más malo. Simplemente, muchachos, es lo mejor de lo mejor, catalogado por varias clientas y amigas de aquí de la tienda. El primero que tenemos aquí en la mano, y yo sé que muchos estarán de acuerdo conmigo, es la fragancia Dior Sauvage de Christian Dior. Este perfume enloquece definitivamente a todas las mujeres. Si lo que quieres es dejar una buena impresión en cualquier lado en el que te pares, esta fragancia es definitivamente para ustedes. Se trata de un clásico por el que vas a recibir bastantes cumplidos, bastantes elogios, sin importar la ocasión y obviamente tampoco sin importar la temporada, ya que es una fragancia sumamente versátil. Se llama la fragancia comodín y es con la que abrimos el top de este video. Como número 2, muchachos, tenemos una fragancia, una de las mejorcitas fragancias catalogadas por su servidor. Y vaya la sorpresa también por varias seguidoras y por varias clientas aquí en tienda. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Jean Paul Gaultier, la versión Ultra Mel. Una de las mejores revistas en el mundo, muchachos, lo ha catalogado como una de las fragancias que dan una garantía para agradar a las mujeres sin importar la edad. Son de esas fragancias que tenga la edad que tenga la muchacha, la persona, la señora, va a caer rendida con un buen halago hacia ti. ¿Esta fragancia es masculina? Definitivamente sí. Posee un contraste entre calidez y masculinidad que lo hacen meramente irresistible al olfato femenino, que te hará sobresalir entre cualquier hombre que no traiga una fragancia tan buena como Jean Paul Gaultier. Como siguiente, muchachos, yo sé que tal vez ese perfume no es un perfume tan caro, ni es un perfume que dirías tú que estaría en ese puesto, pero a mí me sorprendió, la verdad, que sí que CK1 y Calvin Klein se quedara con el siguiente puesto, ya que si bien se trata de una fragancia unisex, es una de las fragancias favoritas de las mujeres. De hecho, es una de las fragancias más vendidas en la historia. Por eso es que se la recomendamos y por eso, muchachos, es que también se gana este lugar en este top. Este perfume tiene un aroma sutil, delicado, rico y tierno, que se puede usar en cualquier tipo de situación, sea formal o sea informal, y está en el punto justo de la sofisticación varonil y la valentía. Como siguiente puesto, muchachos, tenemos aquí a una de las fragancias más elogiadas de la temporada otoño-invierno de los diseñadores italianos Dolce & Gabbana, y es nada más y nada menos que The One de Dolce & Gabbana. Es un tono único y simplemente memorable. Esta es una fragancia que perdura por bastante tiempo en la piel. Si bien no es barata, déjenme decirles esto, sin duda vale la pena pagar su costo, muchachos. Su aroma es sumamente amigable y hará que los demás se sientan como si tuvieran conocido antes. Este aroma es sumamente conocido y reconocible por ser bueno, que sin duda darás una primera impresión ideal al momento de usar esta fragancia. Este perfume es ideal para que las mujeres entren en confianza contigo, definitivamente. Pero déjenme decirle que un tono sofisticado, gustable e incluso muy elogiado y por supuesto barato, se encuentra en nuestro siguiente top, CKV de Calvin Klein, una fragancia también unisex, pero muy rica. Al ser un tema tan personal comprar una fragancia, identificar el objetivo al cual tú quieres desarrollar el perfume es sumamente importante al momento de adquirirlo. Pues bien, CKV se adapta a cualquier tipo de clima, cualquier tipo de circunstancia, situación laboral, formal o informal, y por el tipo de halago que recibes de parte de las mujeres, y por el tipo de halago y por la cantidad de elogios que han dado las mujeres para esta fragancia, CKV se queda con el siguiente puesto. Última fragancia de ese top, muchachos, y se llama Acqua di Gio. Pero obviamente no es cualquier Acqua di Gio, es el Acqua di Gio Profumo. Si alguna vez te has preguntado qué colonia hace que las mujeres te adoren, les gustes, se sientan atraídas contigo,
pues estás viendo la fragancia indicada, muchachos. Esta tiene un aroma que hace que todas vuelvan a verte cada vez que pasas por algún lado. Con esta mezcla de cítricos, dulces y contrastes cariñosos pero refinados, siendo de una familia olfativa acuosa perfecta para quienes quieran estar por encima de la multitud, Aqua Di Giò, con un toque refinado sensual a hombre de milenio, a hombre de actualidad y a un hombre seguro de sí mismo, Aqua Di Giò Profumo es tu compañero perfecto para cualquier tipo de evento al que acudas, vayas o asistas. No es una fragancia barata, definitivamente no, pero al igual que el Dolce Gabbana de Juan, Aqua Di Giò, la versión Profumo, este negro tan exótico, se lleva uno de los primeros lugares, si no es que el primer lugar, por ser tan exquisita, exclusiva y cautivante.